Módulo 1, control de las flores. Pueden descender a la superficie. Recibido. Desacoplando. Inicio propulsores auxiliares. Control, estamos a 20 segundos de la atmósfera. Ignición, rotación y frenos. Ignición primaria ajustada al 30%. Rotando. Motor por delante. Altitud 20.000 pies y bajando. Módulo 1, hay interferencias. Cambien a antena de alta ganancia. Control, confirmen fuerza de señal. De maravilla, módulo 1. Pueden aterrizar. Motores apagados. Módulo en tierra. Casi parece un hogar. Eso es lo que me preocupa. Bueno. ¿Todo listo? Y mi furgón. Quiero tiradores a las 3 y 6, varias líneas de defensa y una base de operaciones en menos de una hora. ¡Moveos! Goodman, ven aquí. Esto es muy importante. La Flores ya está medio desmontada y el motor va de camino a alimentar una ciudad de 500.000. Si esos Outriders idiotas encuentran algo, me informas a mí. Señor, yo solo estoy aquí para asegurar que los protocolos... Esto no es la Tierra, Shira. Aquí no hay protocolos. Escuchad, Outriders. Sé en qué estáis pensando. No vamos a volver a casa. Y nadie tiene ni idea de qué nos espera ahí fuera. Pero los chupatintas de la FAA no autorizarán el aterrizaje hasta que hallemos sus sondas. ¡Así que al taco! Necesito estirar un poco las piernas. Iré delante. No quiero ver cómo te devoran el primer día. Relaja, Outrider. No me dejes nada. Cami, no estaría aquí de no ser por ti. Estaría en casa, sepultado en ceniza. De acuerdo. En marcha. Vigila nuestras espaldas. Ah, pero estás oliendo el aire. No me creo que esté respirando aire que no huele a carburador quemado. Me daba igual el aire de la Tierra. Te acostumbrabas. Créeme, te acostumbrarás al aire limpio. La verdad es que no deberíamos haber abandonado la Tierra. La culpa del superviviente. ¿Te crees que solo la sientes tú? No es solo eso. Si el motor de la Caravel no hubiese explotado en la Tierra matando a la mayoría de los Outriders de verdad, no estaríamos un puñado de mercenarios en su lugar. Te contraté porque no dejas que nada se interponga. Paremos aquí mismo. Outrider, coloca una bandera. Que sepan que la zona es segura.
Muy bien, gente. Todos tenemos trabajo. Cuthbert, Skarsted, estableced un perímetro. Quiero fortificaciones en una hora. Jakub, tú dedícate a probar la munición. Gutmann, saca el escáner y mira a ver si encuentras las puñeteras sondas. Outrider, hablemos. Escucha. Lo que necesito es a mi mejor soldado por si las cosas se tuercen. No me puedo fiar. Dime qué debo hacer, Capi. Nuestras armas no se han disparado en casi un siglo. ¿Por qué no vas a que Jakub ponga a punto tu equipo y te preparas para salir en cuanto encuentren esas sondas? ¿Alguna duda? Sin noticias de la Tierra, ¿no? ¿Desapareció? Se perdió 15 años tras iniciar el viaje. Casi como se esperaba. La ECA no ha tenido contacto desde entonces. Mierda. ¿Sabes qué? Crecí en la calle. Luchaba por migas. Perdí a todos. Antes del final. El fin del todo. No me preocupaba mucho. No iba a pasar de los 20 de todas formas. No sé cómo. Fui de los pocos que lo consiguieron. Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer. Si esto sale bien, deberás dejar todo eso atrás. Esto es un nuevo comienzo. Podrías tener una familia aquí. Crear un hogar. Envejecer y engordar. Yo no soy así, Capi. Se me dan bien las balas, no los niños. Aquí no hará falta alguien como yo. Eso sería antes, Outrider. Ahora eres de los pocos elegidos. Puedes construir el futuro. Aprovéchalo. ¿Alguno de los tuyos logró salir de la Tierra? Mi hermano. Casi. Pero no. Lo congelaron al evacuar Los Ángeles para detener la hemorragia. Pero era demasiado tarde. Ah, mierda. Lamento oírlo. No he tenido tiempo para pensar en ello. ¿Qué hay de Sara? ¿Está bien? Sí. Mi Sara está arriba. Despertarán a su grupo dentro de 6 meses, pero puedo esperar. Yo... con tanta locura no he podido decirte esto, pero... mi niña está embarazada. Así consiguió el pasaje. Un 2x1, ¿eh? Por eso estás de buen humor desde que te descongelaron el culo. No te pases, Outrider. Sí, señor Abu, señor. Encontraré el campo de tiro de Jakub. Bien, estamos esperando las sondas, así que estate alerta. ¿En qué estás pensando? Reconozco esa mirada. ¿Qué piensas de este lugar, Jakub? Es perfecto. Precioso. ¿Cuánto crees que tardaremos en enterrarlo bajo cemento y plástico? Oh, vamos, deja de ser tan cínico. ¿Has visto este valle? No lo sé. Quizá nos estamos jugando demasiado. Ya hemos dejado atrás un planeta muerto.
Si jodemos este también... Igual no pasa. Sí, quizá esta sea la buena. Puede que hasta dejemos de dormir con la pistola bajo la almohada y de preocuparnos por comer cada puto día. Créeme. Me encantaría que funcionase, de verdad. Pero... la gente no cambia. Sigues apostando al negro, ¿eh? La casa siempre gana. Probemos el equipo. ¿Te apetece una práctica de tiro? Vamos. Sofisticado. Sí, un juguete nuevo. Y tú serás quien lo pruebe primero. ¿Te atreverías con el tanque? ¿Cuánto me alegro de compartir bando? Ahora prueba el arma de mano, ¿va? Igual que montar en bici. Bien, no has perdido tu toque. Aún se me da bien. Representante de la FAA, a ver si ha encontrado las sondas. Madre mía, es impresionante. Ojalá pudieras ver esto, papá. Hola. Eres Shira, ¿no? Lo siento. ¿Has visto qué paisaje? Es precioso. Oh, ojalá tuviéramos internet para subirlas. Son para un registro científico. Además, ya tendremos internet en los primeros 6 meses. Se hizo una copia de todo. Solo te estoy tomando el pelo. ¿Hubo suerte con la sonda? El análisis continúa. No sé qué más puedo hacer. Es que... ¿cómo pueden haberse esfumado las señales? Ya. Han dicho que era una interferencia o algo así, ¿no? Quizá del espacio, pero no de aquí abajo. Pero los valores iniciales eran buenos. ¿Respiramos? Pero antes de que la ECA pueda autorizar la llegada de 500,000 más, necesitamos confirmar con los datos de la sonda. ¿Y si no es posible? ¿La ECA tiene un plan B? ¿Alguna pregunta que pueda responder? Oye, ¿eso debería parpadear? ¡Oh! ¡Es una sonda! Tanner, tenemos una señal, cerca. Buen trabajo, Outrider. Encuentra ese trasto para aterrizar esta belleza. Recibido. Oye, es un momento histórico. Hay que documentarlo. Para los registros científicos, ¿no? Thank you.
Hay movimiento. A las 9, es grande. Todas las unidades alerta. Proteger el perímetro. No disparéis hasta que sepamos qué es. Veo algún tipo de híbrido de hiena y vaca. Sí, aquí también los vemos. Hay todo un rebaño completo. Seguro que todos los animales de por aquí son vegetarianos. Herbívoros. Se llaman herbívoros. Lo que sea, son feos con ganas, en mi opinión. No, son extraordinarios. Seguro que se pueden domesticar como ganado. Seguro que tienen filetes. Una de esas vacas está tomando el sol justo en mi camino. Igual puedes acercarte y sacar una muestra de ADN. No es nuestra prioridad, pero lo intentaré, si consigo acercarme sin asustarla. Nada, se asustó. Pero he asegurado el objetivo. Fantástico. Parece que se acerca una tormenta. Capitán, he encontrado la sonda. Aterrizó con fuerza, pero el disco no sufrió daños. Recibido, se lo transmito a control. Bien hecho, Outrider. Espera, Tanner. Estoy recibiendo una segunda señal, pero esta tiene algo raro. ¿Raro? El tono sube y baja. Pero se supone que debería ser estable. Outrider Alpha Control. Aún no notifiquéis la luz verde. Tenemos otra sonda que analizar por aquí. Negativo, Alpha. Habéis cumplido. Maldita sea. Maxwell, escúchame. No podemos permitirnos ningún error. Danos tiempo. Más tiempo y perderemos el intervalo orbital. Tenemos los datos. Voy a avisar. Si quieres seguir buscando, no me culpes de cualquier problema que surja. Cambie corto. Muy bien, Outrider. De vuelta al convoy. Vamos a buscar a la descarriada. Cuthbert, ¿novedades? La sonda detecta interferencias, pero he rastreado su fuente. Ahí. ¿Os habéis traído el paraguas? Jacob, misma mierda, planeta distinto. Por supuesto. ¡Sistemas están helando! Los furgones no funcionan. Vamos a pie. Soldado, tu prioridad es Shira. ¿Entendido? ¡Seguimos! ¡Atentos! ¿Te ahogas en tu propia saliva? No es nada, estoy bien. ¡Dios! ¡Llevadlo a la nave! ¡Avisad a los médicos! ¿Qué está pasando? ¡Atrás! ¡Maldición!
Tanner, estoy viendo la sonda. Creo que hay algo. Voy a ver. Control SA. Hemos encontrado un posible peligro biológico. Solicitamos protocolo de cuarentena. ¡Joder, Tanner! ¡Sois unos payasos! ¡Os dije que no la liarais! ¡Me juego el pellejo con este aterrizaje y no podéis pasarme por encima! ¡Maxwell! Líder, te perdemos. Busco la sonda descarriada. ¿Cómo estás, Karsten? Tiene mala cara. ¿Sabéis qué es este moco negro? ¿Algún tipo de saprofito o micelio? Pero necesitaré recoger vuestras. ¿Quieres jugar? Pues vamos a jugar. Capitán, una de esas vacas me ha atacado. Algo hizo que se le fuese la pinza y tuve que matarla. Estad atentos. Recibido, Outrider. Ahora mueve el culo y encuentra la sonda. Tanner, la tengo. ¡Bien hecho! ¡Coge el disco duro y sal de ahí! Un momento. Solo hace de repetidor. Tanner, creo que la señal no viene de la sonda. Viene desde fuera del perímetro, en otro lugar del planeta. ¡Eso es imposible! ¡Aquí no hay nadie más! ¡Asegura el disco duro! ¡Ya analizaremos esa señal en la base! Recibido. ¡Joder! ¡Algo lo está friendo, Tanner! ¡Danos la frecuencia! ¿Pero qué? La frecuencia es 97. Tanner, ¿me recibes? ¡Mierda! ¡Tanner! ¡Tanner! Aquí abajo hay una mierda rarísima. ¿Qué cojones? ¡Por favor, ayúdennos! ¡Socorro! 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 ¡
¡Pollo mierda! ¡Joder, coño! ¡Coño! ¡Sube! ¡Tenemos muchas bajas! ¡Posible contaminación! ¡Necesito una cuarentena preparada en la base! ¿Me recibís? ¡Mierda! Maxwell, ¿qué coño es todo esto? ¿A ti qué te parece? Sargento Mayor, el protocolo de cuarentena ordena aplazar el aterrizaje. Los informes iniciales sobre el planeta estaban mal. Hay una especie de anomalía. Si aterriza ahora, morirán todos. ¡No lo aplazaremos! ¡Es muy tarde ya! ¡No tenemos a dónde ir! ¡Tanner, aquí! ¡Ayuda! ¡Necesita un médico! ¡Avisadlo! ¡Rápido! ¡No, alto! Están contaminados. Hay que aislarlos. Y es una orden. Siempre fuiste un capullo. ¿Estás ciego? Tenemos a gente que necesita atención médica. Así que moved el culo y haced lo correcto o tendréselo. ¡No! Aislad esto. ¡Ahora! ¡Quemad los putos cadáveres! Voy a ir a por Maxwell. ¡Le cubro! ¡Outriders, retirado! ¡Es una orden! Claro. Tan pronto como retires a tus putos matones. Sargento Mayor, toda la colonización está en peligro. Hay que avisar a las flores. Los Outriders iniciasteis la amenaza y pusisteis en peligro la misión. Chorradas. Los Outriders la cagaron. Tiene que morir. Outrider, espera. Maxwell es el único que puede anular el aterrizaje. Tenemos que hacerle entrar en la puerta. Thank you.
traidores, ¡que no se acerquen! Seguidos. Hay que llevarlos a la enfermería. ¡Por aquí! ¡Vamos, moved el culo! Espera. ¡Ponednos en cuarentena ya! Todo irá bien. ¡Parece un puto problema personal! ¿Qué? ¡Hazlo ya! ¿Qué estás haciendo? Voy a ponerte en criostasis hasta que los médicos puedan salvarte. No seas idiota, estoy en las últimas. Los discursitos no son lo mío. ¿Cuándo acaba algo de verdad? ¿Cuando tu gente abandonó la Tierra? ¿O cuando viste cómo la primera nave explotaba? ¿Cuando viste a tus compañeros Outriders derrumbarse? Fue cuando viste cómo morías. Pero Enoch aún no ha acabado contigo, Outrider. Como yo digo, no es el fin hasta que se acaba. ¿De qué año eres? ¿Año? ¿Qué año? ¿Qué? ¿Es tu módulo? ¿Y los nodos de enlace? Vamos, Doc. Hay que irse. Vienen. No, no podemos abandonarlos. Son Outriders. No es cosa nuestra. Lo siento. Y lo vemos. ¡La anomalía ya viene! A ver cuánto puedes correr. ¡A tierra de nadie! ¡Con el resto! Soldado, eres de la FA, ¿no? Una vez en tierra de nadie, debemos trabajar juntos para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A que esa tormenta nos fría vivos. ¡Eh! ¡Os he dicho que os calléis de una vez! ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué coño está pasando? Tienen una mutación, están machacando a los nuestros, ¡largaos! ¿Crees que a la mutación le importa? ¡Joder, joder!
¡Ve por detrás, por el calabozo! ¡No lo conseguiremos! ¡Tirémoslos aquí y busquemos un refugio! ¿Y dejar al capitán sin espectáculos? ¡Se te ha ido! ¡No veo nada! No, es mejor así, no se resistirá. Vamos, vamos. ¿Cuánto ha pasado? ¿Qué? Esta guerra, ¿cuánto tiempo? A saber, desde antes de nacer yo. Eso es imposible. ¡Vamos, abrid la puta puerta! ¡Y moveos! ¡Agárrate, casi estamos! ¿Pero dónde? ¿A dónde nos lleváis? Yo no debería ¿Qué estar... ¿Qué cojones pasa contigo? ¿Te acabas de despertar o qué? Yo... acabo... Bueno, deja que te lo resuma. ¿El paraíso que nos prometisteis los Outriders? ¡Adivina qué pasó! ¡Tormentas alienígenas! ¡Sin refugio ni comida! ¡Nos abandonaron como exiliados! ¡Mientras los de Tuecea engordaban en su búnker! ¡Una mierda! ¡No fue así! ¡Los sistemas se frieron! ¡Podríamos haberos dejado en las cápsulas! ¡Y no lo hicimos! ¡Os salvamos, desagradecido! ¡Cuántas veces te he dicho que te calles! ¡Puerta abierta! ¡No respiréis! ¡Te recibe el Valle de la Muerte, gilipollas! ¡La energía ya está aquí! ¡No nos dejéis, por favor, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Estáis locos! ¡Todo esto es una locura! ¡Ya te digo! ¡Que toca entrar en tierra de nadie! Que salir de aquí. Tengo que atravesar este infierno. No
sé qué cojones pasa, pero mi sitio no está aquí. ¿Pero qué? ¡Oh, mierda! ¿Qué me pasa esto? ¿Quién coño sois vosotros? ¡Ah! Disparar primero y preguntar luego, ¿eh? Podría acostumbrarme.
esto. Los destellos, la tormenta. Ya lo había visto antes. En el bosque, cuando aterrizamos. ¡Mutación! Huelo la tormenta en tu sangre. Apestas a Enoch. Sois una abominación, exiliados. ¿Quién coño eres tú? ¿Outrider? ¡Imposible! Poder desaprovechado, confusión. ¿Tienes preguntas? Ya no eres como antes. Te han concedido una segunda vida. No la malgastes. ¿Quién era ese? ¿Sed? Venga. ¿Mutación? Solo soy un hombre. Un hombre. ¿Y qué coño es una mutación? ¿No? No sabes lo que eres. Has robado ese uniforme. No, es mío. ¿Sí? ¿Sí de verdad eres Outrider? Luchas en el bando equivocado, mutación. ¿De qué hablas? Ya, ya. La gran mariscal te lo explicará. Ven. ¿Dónde estás? ¡Tú, ven aquí! Necesito encontrar una de calibre. ¿Qué es eso? ¡Sí, eso de ahí! ¡Movedlo! Haz lo que tengas que hacer, teniente.
¿Shira? ¿Sigues con vida? Siento decepcionarte. Vienes del otro lado. ¿Tienes información? ¿Es que estás de coña? Oye, tengo una guerra que ganar. O me ayudas o vuelves a criostasis. Espera. Acabo de despertarme. Entre barro y mierda, ¿cuánto he dormido? 31 años. Los mismos que he visto a gente luchar y morir mientras tú dormías plácidamente. Así que perdón por no organizar una fiesta de bienvenida. ¿Pero qué te ha pasado? La anomalía. Eso ha pasado. ¿La tormenta? Dije que no aterrizara. No se salvó nada más avanzado que la grasa del motor. Todos los datos borrados. No pudimos cultivar ni hacer medicinas. Estábamos igual que al abandonar la Tierra. Matándonos por lo poco que nos quedaba. ¿Por qué no os fuisteis a otro lugar? Los Outriders podrían... Los Outriders han muerto. ¿Qué? La anomalía nos confinó en este puto valle. No podemos salir de aquí. No lo entiendes, ¿no? ¿Crees que es un sueño? Es real, créeme, es la puta realidad. Te guste o no, estás tan hasta el cuello de barro y mierda como todos. No deberías estar aquí. ¿Y perderme todo esto? Gran Mariscal, llegamos tarde. Lo tienen los abuesos. Se lo han llevado al subsuelo. Bueno, traedlo. Están en este lado, pero no de nuestro lado. No perderé soldados por Jakub. ¿Jakub? ¿Sigue vivo? Parece que no por mucho. Lo encontraré. ¿Señora? ¿Señora? No importa. Solucionado. Los insurgentes me quitaron todo lo que tenía. Cuando capturemos el punto, tendremos que prepararnos para un contrato. Incluso si las bajas son... Shira, ya me he equipado y estoy buscando a Jakub. ¿Quiénes son estos capullos? Son matones, camellos y traficantes de niños esclavos. Se hacen llamar los sabuesos. Y créeme, no los echarán de menos si mandas a un par de docenas al hoyo. ¿Por qué cojones no has hecho nada al respecto todavía? Sinceramente,
porque su mercado negro alegra la vida a nuestros soldados. Y al menos no devoran a sus propios niños, como los putos insurgentes contra los que luchamos. Sí, me he topado con algunos. Son poco amistosos. Aquí hay algo escrito. No es justo. Cullen, aquí no hay nada que ver. Busco a Jakub Dubrowski. Largo. Oye, idiota. Te estoy apuntando justo a... ¿Qué narices está pasando ahí fuera?
¿Dónde está Jacob? ¡Qué ojos! ¡Eh! Lo siento. Creí que esto era el baño. ¿Estás bien? Lo tenía bajo control. ¿Cuánto tiempo? ¿Te conozco? ¡Coño! Creía que habías muerto. Tú sí que estarás muerto si no te presentas ya ante Shira. Shira. Vale. Ven a verme cuando puedas. Shira, he sacado a Jacob de una pieza. Ya va para allá. Ese viejo borracho no se muere ni a tiros. Deberías venir tú también. Tenemos que ponernos al día. No, porque él no... Porque puede hacer lo que le plazca. ¡Hey! ¡Qué alegría ver una cara conocida!
No has envejecido. Pues tú sí, viejo amigo. He visto a Seth. ¿Qué hacía aquí? Ignorar nuestras súplicas. Creí que estaba con vosotros. ¿Seth? Va por libre. Los insurgentes tienen mutaciones, son una pesadilla. Tenemos suerte de que Seth aparezca de vez en cuando, pero solo cuando le viene bien para lo que sea que trama. Maldita. No sabes lo mal que está la cosa, Outrider. Creímos escapar del apocalipsis. Creímos poder empezar de cero. Nos equivocábamos. Me equivoqué. Shida. ¿Sabes por qué estoy al mando? Porque soy la única oficial viva. Los insurgentes de fuera son salvajes, sádicos y nos tienen rodeados. No nos queda comida ni balas. Si no nos matan esos monstruos, lo hará el planeta. Y te lo querías perder. ¿El hongo negro del bosque? No encontramos una cura. Las montañas están llenas de abominaciones. Y la tormenta es más grande cada año. No nos queda mucho tiempo. Si no logramos salir de este valle, si no ocurre un milagro, lo poco que queda de la humanidad morirá. Shira. Fíjate en eso. Puedo hacer cosas. No lo entiendo, pero tal vez haya un motivo. Sí, eres... Ahora sé por qué salvé tu miserable vida hace tanto. Seguro que esto no es lo que tenías en mente. No es que me queje. Aún no lo entiendo. Cuando aterrizamos, la tormenta destrozó a Cuthbert, pero a mí no. ¿Por qué? Porque soy... ¿Una mutación? A saber. Esa tormenta a algunos los destroza, a otros les salen manchas y unos pocos se hacen inmortales. Nada sobre la anomalía tiene sentido. Desafía las leyes de la naturaleza y muta todo lo que toca. Los mejores científicos de la ECA trataron de entender las tormentas, dominarlas. Todos murieron. Tú has tenido suerte. O puede que no. Solo me importa que estás con nosotros. Una mutación bloquea nuestra única ruta de suministros. Junto al panel solar. Seth no estaba interesado en ayudar, pero... estás tú. Joder, ¿y por qué no? Quizá gane un día más para la humanidad. Teniente, ¿qué coño ha sido de eso? ¡El frente acaba de colapsar! ¡Como un terremoto! ¡Creo que hemos perdido todas las defensas del frente! Voy para allá. ¡Vamos ya! ¡Eh! Por si no tengo otra oportunidad. Intenté encontrarte, pero todo se fue a la mierda. Tuvimos que huir para sobrevivir. Olvídalo. Sigo con vida. Debería haber muerto 10 veces de no haber sido por Tanner o Shira. Soy yo quien está en deuda, Jakub. Oye, te eché de menos. Qué bien que hayas vuelto. Ahora cárgate a esa mutación para que volvamos a esta guerra de mierda. Veré qué puedo hacer. Pero, Shira, que sepas que aún me quedan 30 años de preguntas que hacerte. Bueno, si vuelves de una pieza, podrás venir a hacérmelas. Pero no prometo tener respuesta para todas. Esto... ¿Y por qué no puede encargarse la mutación? Se me ocurren mil razones. Parece que cada vez hay más.